Alinchamos los cachongo pichichin perimon kukai kan alma y maina ya kasan kichis ya hasta más is una más is no awale ya kasan. Akuna echan kichin ya kai España suyu manta pacha palarim sei kichis no e pata su ti magi. Kuna aparim sei kichis kai takizuna los Andes Sinfonía de los Santos Cantos Sagrados nisga e maraiku. Kai suscriptor Gerardo Mañarimon kai taki kunasta. Ujatum video. Kunan kawarisun uchikita llanta chanta wateman wak videopi kawarisun uchikitan tukuchinanchis kama. Imaraiku kaitaki kuna sumak kapagnio sumak yachainio unaina. Chay charaipus kawarikusun. Chantapis gan kuna yachan kichis kaitaki kunas manta kalkarimun kichisman tuku yachas gai kichista chay manjina. Zunapis yachanga chay yachay hapikonga. Mañari man tukuy kay zuna masis llakta masis wauke masis kasanku kay suyu Bolivia manta. Ama con kay chichu kay hina taki kunas ninchis suma kapag niyo kuni man. Chay tabiari kusum kunan palarisas Castilla Gallupi zuna masin chichu. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo Sinfonía de los Andes a petición del suscriptor Gerardo. Vamos a ver esta sinfonía. Es como decir, es un vídeo largo, pero vamos a escuchar una parte y vamos a ir escuchando de vez en cuando hasta terminar el vídeo para recordarnos de los cantos sagrados. Son canciones precolombinas, se puede decir, antes de la colonización, donde nuestros hermanos cantaban con sus toyos, con sus sicuris, con sus tarcas, cantaban este tipo de tonadas, huayños, y era el ritmo del altiplano. Así es que, como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles, así también ustedes comenten. Kankuna pillactamasi suyarispa, jawarispa kaitaki kunasta, tukuyachis kaikichista kankuna kalkarimuichis, chay imagina, zuna chaya chaita, ñaurenka, chay imagina chaya chaita, hapikon kanku, umanku. Hina yatatah kai tukui suyu Boliviata mañariman yuyarinan kuta kai taki nunchista ama con kanan kuchu tian con kan kan kuchu ya kamana kusachu y maraiku ya kiliapi kanka ya tanchis. Gente, lo que he dicho en la última parte, pido a todos los hermanos bolivianos que se recuerden de este tipo de canciones que están desapareciendo. Son muy pocos las personas que siguen escuchando. Entre esas personas soy yo, y gracias a la sugerencia de Gerardo vamos a escuchar. ¿Por qué digo esto? Porque yo de escuchar escucho, pero si no hay sugerencias yo no puedo subirlas, porque ya saben que este canal es gracias a los artistas y gracias a los suscriptores que existe, porque si no hay sugerencias, ¿de qué sirve que yo suba todas las canciones que a mí me gusta y quizás a la gente no le gusta? Es por eso que importante que sugiera. Así es que vamos a empezar a verlo y a escucharlo, porque parece que es audio. Esos sonidos de viento, como si el viento silbara, esos sonidos me hacen recuerdo a las minas, a los túneles. Ese sonido se escucha, claro y también evidente, a los apus, a los cerros, a las montañas, a todo eso me hace recuerdo. Alguna vez ya está más y soy el sanquichis y me inatachos cucurizan guaira, ¿eh? Ya acá yo el chion con la joya miname y me inatachos juzgos pijina silbarir en guaira. Bueno, guayarina. Chachila, ilampu a chachilai. Aymara. Soy manta calio sinusanya, sumahkan. Es quechua.
muy rinampa, tu cui pachamamaini. Son coi cusidicusania, sumacunchas, chayamunraiku. Hayaya kata, lunlaya, charasani, italaki, bo. Tukus nanyas niman, panakunas niman, hayaya, uipa, uipa. ¿Qué puedo decir de esta Sinfonía de los Andes? Es un álbum donde están los cantos sagrados, es como si las canciones sagradas de los hermanos, se puede decir, de las culturas ancestrales. Es de la época precolombina, se puede decir también, si no estoy equivocada. Y también es parte de la cultura mollo, de la cultura altiplánica en sí, de aquellas personas que tocan sicuris, tarcas, toyos, tantos otros instrumentos que tocan, que son canciones autóctonos, puros, no hay mezcla. Esas canciones son, pues, poderosas para aquellas personas que sienten. Parte de eso, de lo que les he dicho, que en esta canción hay dos idiomas ancestrales, que es el aymara y el quechua. La primera parte de la canción ha sido en aymara, la segunda se los voy a traducir lo que quiso decir para que ustedes entiendan. Dice, son goimanta yoximusan, cuando dice, de mi corazón va saliendo, cantus sumas cantus muyunampas tucuy pachapi, dice, ¿no? Eso dice, bonitas canciones para que den vueltas por el mundo. Son coicusiricusaña, dice, ¿no? Mi corazón se va alegrando. Para que llegue un buen día, sumas puncha y chamunampa, dice, ¿no? Después dice, ñañas ni, huaygas ni, es como si mis hermanas, mis hermanos, ahí, hasta ahí es quechua. Luego viene aymara. Aquellas personas o hermanos bolivianos que hablan el aymara, comenten, porque habla de los Andes, de la cultura, mejor dicho, de la cordillera de los Andes, de donde las canciones han ido naciendo, de los altiplanos, de todas esas personas que son originarias de las culturas, como en este caso la cultura mollo, ¿no? No gané ni ya está más iscaita que yo y erinquichisime y natachisu callarimos sumagniman y maraiku. Japaj antus nikun imaraik unai kaitaki uyarikuk kunan chinkasaña imaraikuchus mano ganchis uyarinchischu. Uyarinanchis tian machinkanan kupaj imaraiku sumak japaj sumak yachainiu. Chay manjinatak kai kultura mollo nisha paikuna kai kantus ta kukunku sikuspi, tarkaspi, toyospi, chaikunaspi, takikunas orjorimonku, no ganchispa, no ganchista, ma oyarinchischu. Chay manjina, mana gongan kuchu paikuna ni zimai ninkuta, zimamunku kaitaki iskai zimaipi, gallu aymarapi, gallu quechuapi. Uktaki aymarapi, ukta quechuapi gankuna oyarisankichis, suma kachitut takirimonku. Chay manjina no ganini gankuna y echanquichis chayaga, kaitaki imanta, maimantachus kaskanta, tuku imata chaskis apachimichis, kunan uyarina yapuni. A todos los pueblos del mundo, desde lo más profundo del alma de los Andes, lo que puedo decir al escuchar este tipo de canciones, ustedes pónganse audífonos y túmbense en la cama o donde estén o simplemente estén en un lugar silencioso y cierren los ojos y la música les entrará en el cuerpo. Imaginarán lugares que nunca han imaginado y a veces automáticamente las lágrimas brotan por los ojos. Eso me pasa muchas veces con este tipo de canciones, más que todo cuando siento que soy parte de esa cultura.
y siento mucha nostalgia, no sé por qué, al oír este tipo de canciones. No gané ni las tamas rancuna, hoy erí una kichis caita kita, que hay audífonos churacuichis ningri ya imagina un kuichis pi patapi o hay pichka sankich in nichpi, chaipi uyarichis. Ya imagina un maikichis pi niapis uyarichis onkachis, maimantachis kaskaikichista, Huaxuyus apasón cachis, se imagina taquera cuiquichis mi econ. Y ahí guitaban taxanuyachis son cachis y maraicus sumar taqui. Y uyarichis son cachis me imantachus casraiquichista. Mana con canaiquichispa, seico zapat. Kunan kaikamaya kachun kaitaki, huax vidio kama noga kailin sagasak meipich jawalsanchis kaitakit, rankuna jawalimunaiquichispa, ala vidio enterota. Se imagina suscribicuits, ¿eh? Te imagina, chasquit apachichis, tu cuilay en redes sociales ni chisman, munani nispa como rimoichis, te imagina uyericuyas un pu. Gente, como siempre, la música sana. La música nos hace recuerdo de dónde somos, la música nos lleva a nuestros orígenes y no nos hace olvidar de dónde somos. Así es que como siempre voy a dejar el canal de donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales. Y así vamos a seguir escuchando este tipo de músicas también. Y al mismo tiempo, este vídeo de vez en cuando iré subiendo parte por parte para terminar, porque Gerardo me recomendó mucho esta sinfonía. Porque la verdad no lo escucha mucha gente, se están olvidando. Sin más que decir, nos vemos en otro vídeo.